continuación, Los Suspirantes. En Diario TV Multimedia. Rivales. Todos aportarnos más. Si es amigo, el que se aflige se afloja. Que no se compite. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Bácala! De que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Chapulines, chapulines. Fifi. Me rayé. Estamos bien y de buenas. No vamos a convertirnos. Los Suspirantes. Me canso ganso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por vernos y escucharnos en todos tus dispositivos y tus redes sociales. Soy Carlos Fabre, estamos aquí transmitiendo desde la red, desde la torre digital, perdón, del Diario de Chiapas, este programa que hoy Los Suspirantes, que hoy tenemos casa llena, y vamos a hablar precisamente hoy sobre lo que resta, lo que ya es la conclusión de esta primera etapa, este primer estrujo de este proceso electoral, en donde por un lado, a menor tiempo concluirá del día 3 de septiembre, que es el Frente Amplio, y por el otro lado están a 28 días de concluir el Frente, perdón, el Partido de Morena, el Partido del Poder, con sus aliados, el Verde Ecologista y con el Partido del Trabajo. Hoy vamos a discutir sobre eso, pero primero que nada, como es costumbre, primero lo obligatorio, luego lo reglamentario y luego lo demás que podamos nosotros aspirar. Quiero saludar en esta mesa a Carlos Zeta Cadena. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Gracias, tocayo. Mauricio Mendoza, muchas gracias por estar aquí una vez más. Gracias por invitarnos y buenas tardes a todos. Bueno, a Jorge Ceballos, muchísimas gracias. Esperamos hoy los afilados comentarios. Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Juan Carlos Galimayor, de Sangre Azul, de Coletolianda, aquí ya. Un gusto estar con gente inteligente. Gracias, muchas gracias. Y bueno, mi querido maestro Flecha, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí estamos, muchas gracias. Vamos a empezar con lo obligatorio que les toca al maestro Gordillo Flecha y obviamente a Mauricio Mendoza. Vamos a hablar, ¿qué está faltando? ¿Qué falta todavía? ¿Cómo están las cosas? ¿Ya se dijo todo o hay más que decir por parte del INE y sobre todo del tribunal, mi querido amigo? Por parte del INE, pues falta precisamente que aplique las respectivas sanciones, pero eso va a ser una vez concluido las etapas, ¿no? De revisar precisamente lo que conlleva la fiscalización. Está obligado a revisar la fiscalización, está obligado a darle seguimiento al tema de este movimiento del Frente Amplio para poder encabezar quién va a encabezar este Frente Amplio. Y tiene que ir revisando los temas de fiscalización. Por parte de Morena, pues tiene que entrar a fondo a ver qué está haciendo y sacar las tarjetas amarillas y si es necesario las rojas respecto a estos gastos excesivos que ha cometido el partido Morena con sus aliados y con los participantes, sus famosas corcholatas, para definir cómo quedaría el criterio del propio Consejo General en el tema de fiscalización. Ese es un tema preocupante. Ahora bien, empezábamos antes de esta mesa a hablar de los pendientes con el tribunal. El tribunal ya se le dio cumplimiento al tribunal con la expedición de los lineamientos por parte del Consejo General del INE y ya con eso
creo que se daría por satisfecho. Por ahí, nuestro amigo Mauricio Mendoza había mencionado que hay un incidente que se promovió por el partido Movimiento Ciudadano. Vamos a esperar que resuelva la sala superior, pero creo que ya estaría agotado esta etapa. Lo importante aquí sería definir si la autoridad ya estableció los criterios correctos. 5.34 millones, tanto para gastos de publicidad, tanto para esto. Mauricio Mendoza, ¿qué falta todavía por decir, según tu apreciación, por parte de las autoridades, de los árbitros, pues? Bueno, primero que nada, que cumplan con todas y cada una de las disposiciones que están en el lineamiento. El lineamiento fue muy técnico, pero más allá de ser concreto, de ser objetivo, fue muy benevolente y fue exageradamente benevolente con todas las partes, porque si bien es cierto, por un lado, Morena, el Verde y el PT establecen 5 millones de pesos como tope de gasto de campaña, no se compara con los 34 millones de pesos que les otorga de ampliación el propio Consejo General del INE. Hay un parámetro totalmente distinto. Es un lineamiento perfectible. La sala superior, tendremos que estar muy atentos a ver qué le dicen a Jorge Álvarez Maínez, si hay exceso en el cumplimiento de la sentencia o hay defectos. Y te enseño dos defectos rápidamente. Dice el lineamiento que hasta el día 2 de octubre los partidos deberán presentar su informe consolidado de ingresos y el de gastos. Y el 15 de diciembre el INE aprobará en sesión de Consejo General si estos se ajustaron a derechos. Eso es lo que falta realmente. Cuando el 15 de diciembre, señores, ya estamos en etapa de precampañas. Así que, ¿para qué nos sirve una ley que se va a aplicar 4 o 5 meses O sea, después? Estamos viviendo en repetición precisamente un proceso electoral que ya generó sus efectos, que ya generó todo lo que tenía que hacer, una autoridad que va a llegar demasiado tarde. Pero a ver, no solo por el partido de Morena. Yo quiero recabar que el diputado Santiago Krill no ha dejado precisamente de estar en campaña también, Esas son cosas muy importantes. Vamos a la otra parte. Por otro lado, ya se definió Morena en función de una encuesta. Dijo que hará una encuesta. Pero esa encuesta todavía faltan muchas aristas. Por favor, Juan Carlos Calimayor, el que sea una o tres preguntas, ¿varía y beneficia a un candidato o beneficia a otro? Mira, yo que este método ya lo ha puesto en práctica para elegir candidatos a gobernadores Morena, y salvo algunos casos, como el de Oaxaca, por ejemplo, donde una senadora impugnó los resultados, pero más bien alegando cuestiones de género que de resultados en la encuesta, le había venido funcionando más o menos bien. Le había venido funcionando más o menos bien. En Coahuila, por ejemplo, se dividió. No sirvió porque no acató el candidato Mejía, sí, que se fue al PT. Pues ahí, por ejemplo, fue un intento fallido. Es decir, ¿y qué es lo que tenemos ahora? Porque nadie puede limitar que los principales diarios, y muchos de ellos con encuestas que se parecen mucho a los resultados finales, como El Financiero, como Reforma, les gusten o no, están arrojando indicativos de encuestas que pueden ser muy distintas. Yo creo que el único foco rojo que veo para Morena es que la encuesta ahora y la encuesta que elijan no sea parecido los resultados a lo que espera otros candidatos. Verbigracia, si gana Claudia Sheinbaum por 10 puntos y Marcelo tiene 3 encuestas de 2 días antes que indican lo contrario, es probable que se dé una situación de divisionismo y de conflicto. Okay. O no, ¿verdad? Yo aquí te quería revirar sobre lo siguiente, porque también Ebrard mencionó que la encuesta debiera ser de una sola pregunta, porque si no, beneficiaría precisamente a la otra candidata, que sería Claudia Sheinbaum. Sí, con una pregunta el beneficiado sería... Porque la encuesta que han venido haciendo es muy inductiva. Es correcto. Son 6 o 7 preguntas que van guiando al votante, al opinante a inclinarse de alguna manera. Entonces, y también no hay que olvidar que el Frente Amplio ahí hizo un mecanismo mixto. Por un lado va a tener votación en base a los que se registraron, y por otro lado va a tener una encuesta de la que nadie está hablando, nadie está cuestionando, pero hoy, por ejemplo, ayer con la renuncia de un cuate que es como el que llegó. Pues no, es como el que llega a una fiesta donde nadie lo conoce y se va enojado porque nadie lo saludó.
Es exactamente lo que le pasó. Coincido totalmente. Lo conozco yo personalmente, por cierto, la verdad es que no tenía nada que hacer. Tuve el gusto de entrevistar a alguna de esas personas. No tenía nada que hacer. No tiene nada que hacer en esta invitación. No tiene nada que hacer. Y bueno, pues estás viendo, por ejemplo, qué problemas está presentando y qué conflictos, que me parecen normales democráticamente hablando. El conflicto de que ya Xóchitl Gálvez dijo que le parece un poco extraño que de repente se infló la vota en unos 2-3 días, como que los partidos empezaron a operar, porque ese era lógico esperar. Ellos tienen bases, tienen trayectoria. Ese tema trae jiribilla y ahorita lo vamos a dejar para después del corte, porque Jorge, quiero que remarques algo. Se dice, te lo digo, Jorge, se dice que hay participación por parte de aliados de Morena en las encuestas, en las firmas del frente. ¿Lo dejamos ahí? No creo. Y ahorita que regresemos, lo platicamos. No saben hacer libros, van. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas. En Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Bueno, a ver, deja que me diga Jorge, yo estoy preguntando. ¿O qué tal? Comenzamos, regresamos aquí a este programa, su programa de los suspirantes. Jorge, vamos a esta etapa ya de donde el Frente Amplio ha tenido ya claridad en algunos de sus candidatos, pero no ha tenido en algunos otros, ¿no? Al igual que de la encuesta, estás en tu derecho de participar. ¿Cómo va a ser la encuesta? Una pregunta, tres preguntas. Y el Frente Amplio, ¿cuántos lograron su firma? Antes de entrar a la pregunta de cómo va a ser la encuesta en Morena, me quiero referir a lo que dijo Juan Carlos Calimayor al referirse a Jorge Luis Preciado cuando renuncia, porque según él, Marcos Cortés le dijo que si quería una chamba fuera a apoyar a Xóchitl Gálvez. Dice Juan Carlos que pues es un tipo que no conoce y que no tiene nada que hacer. Descalificar no es democracia, desde mi punto de vista. No, cualquier, pero hay unos con mayor posibilidad que otros, pues, eso es todo, ¿no? Pero hay que respetar la participación ciudadana de cualquiera. No decir... No fue invitado al baile. Pero ¿por qué? Pero por ejemplo, va a pasar lo mismo, Jorge, respetar la participación ciudadana de todos, como lo hicieron Morena al principio, y luego muchos muy enojados porque no fueron tomados en cuenta. Yo aquí lo he dicho, en Morena no están respetando la participación de nadie. De entrada, hay 5 hombres contra una sola mujer. Hay una violación al principio de que... De hecho, el Polensky quiso entrar. Entonces... No hay un respeto. Ok, vámonos al grano. En cuanto a la encuesta de Morena, la encuesta, sin lugar a dudas, va a ser una sola pregunta, porque así se ha estilado. Así lo propuso Marcelo Ebrard, también estamos de acuerdo. Y así es el estilo Morena, es una pregunta. Si no fuera así, amigo, ¿ya está pactado eso, tú que estás más informado sobre temas? La encuesta pactada, ¿de quién va a ser la ganadora? No.
Ya está pactado que será una sola pregunta. Ese sería lo que te preguntamos en esta mesa. No sabría. No está pactado. No podría yo contestarte algo. Esas son las incertidumbres. Solo va a haber una pregunta y el único que va a responder se llama AMLO. Él se va a preguntar y él se va a responder y es el que va a decir. Vamos con Carlos Zeta. ¿Cuál es tu opinión, mi querido tocayo? Ven. Mira, yo creo que todavía sigue el desorden, hay que decirlo. Es una torre de Babel este proceso electoral, una torre de Babel. Y no solamente está ocurriendo con Morena, ni con el PT, ni con el Verde, que eso lo dejaríamos al último, dejaríamos a Morena como el pilar fuerte o el bastón fuerte, sino también en el Frente Amplio por México. Aquí en el Frente Amplio por México son las firmas. La gran preocupación que existe no es encuesta, es las firmas. En el caso de Xóchitl, ya a Xóchitl la están satanizando los propios personajes del frente, entre ellos Preciado, que parece ser que fue enviado y ya está tratando también de dibujar la imagen de Xóchitl, y ya se volvió una lucha intestina esto de las firmas, de que si van a confirmar las 150,000 firmas, o que Xóchitl ya lleva 500,000 y que nadie le cree, en fin, y que ya también es producto del dedazo. Eso es por un lado. En el caso de las encuestas, absolutamente nada. Hasta hoy en día no hay nada. Nada, no se han puesto correcto. Lo de acuerdo. Se habla de una sola interrogante que la propuso efectivamente Marcelo Ebrard, pero la estrategia de Adán Augusto y de Sheinbaum, se habla de 2 a 3 preguntas, que yo creo que ahí se encierra la clave para dar un poquito de sesgo en favor de Claudia Sheinbaum. Tocayo, antes de que concluyas, el tema más importante, salvo la mejor opinión de usted, es el tema de que hubo usos o no hubo uso de recursos públicos para este proceso, tanto de Morena, y vamos a pensar por qué no, también del frente, porque también tiene sus gobiernos y tiene sus aliados, ¿no? Claro, mira, aquí es un asunto inclusive hasta de dignidad y de moral pública de parte de los contendientes, porque todo el mundo está engañando. Es imposible que los primeros 5,000,000 se hayan, todavía no se termine de gastar, o que van, ya faltan 200,000 pesos. Yo creo que eso es jugarle a la falta de ética como proceso electoral, porque ahora da la casualidad que en México al revés, ahora el perseguido es el presidente de la República. Parece ser que el Tribunal Federal Electoral y la Suprema Corte, que son ya los dos poderes, que están enjuiciando al presidente de la República, en este caso con medidas cautelares, y no los los candidatos, cosa curiosa, ¿no? Claro. Es increíble, increíble. De acuerdo. Bien, a ver, Mauricio, vámonos de lleno entonces a lo que va de este cierre de esta primera parte. Claudia Sheinbaum, ¿posible ser la primer presidenta de México? Definitivamente. ¿Qué dicen tus números? Los números de las encuestadoras, del Financiero, Reforma, las encuestadoras serias, las profesionales, siempre han posicionado a Claudia Sheinbaum por encima de los 36 a 42. De todos, incluso de todos. De los del frente. Vemos un fenómeno que me llama la atención, lo platicábamos con Jorge, el estancamiento de algunos personajes y el despegue de otros. Si bien es cierto, Claudia Sheinbaum arranca con pero todo. Pero nadie dijo que era un fenómeno. Exactamente. ¿Verdad? Y pero llega Xóchitl y es un fenómeno. En el momento que llega por parte del Frena, y hablando en general, Xóchitl arranca con bastante fuerza. El problema va a ser la metodología en el Frena. Aquí en la coalición de Morena, como solo es la encuesta y posiblemente sea una pregunta, todo tiende a que beneficia a Claudia Sheinbaum. Pero en el Frena, Carlos, la encuesta son 20% de valor. Las firmas tienen un valor del 30% diferente. Y la votación en las urnas tienen el 50% de valor de todo este proceso. ¿Lo puedes repetir, por favor, para que pongamos atención? Insisto, en Morena, en la coalición, es una sola encuesta y el que gane, punto. 1, 2, 3 preguntas, las que quieran. En la convocatoria se hablan de 5 ejercicios que se van a hacer para definir el número de preguntas, pero es posible que quede una. Uno. Todo favorece a Claudia Sheinbaum. Y en el Frena, las 150,000, el Frente Amplio por México, el valor de las firmas es el 20%. El valor de los debates es otro porcentaje menor. Y el valor que le van a dar a la consulta ciudadana es solamente del 50%. Entonces, dame chance, vamos a un corte y regresamos con tu conclusión. Vámonos pues. Lo que dice Juan.
Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Actívate, deja tantito el ser y actívate. Si tú lo haces, yo también apunto. Hagamos. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas. En Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Continuamos aquí en esta mesa de análisis de los suspirantes. Tenemos hoy casa llena, ya lo está usted observando. Y el análisis de la verdad y la discusión está muy importante, muy interesante. Los cortes, deberíamos hacer los suspirantes tras de las cámaras, ¿verdad? Detrás de sería cámaras. Muy interesante. Ahora sí, continuamos, por favor, Mauricio. Como les decía, compañeros, Carlos, el problema del Frente Amplio por México es precisamente que se complicó su proceso interno con este híbrido de etapas. Todavía falta, hoy concluyen los registros. Hay que ver las reacciones. Ya hay molestia de Xóchitl Gálvez por no alcanzar las 150 mil, que sí las va a alcanzar, pero ya hay molestias y suspicacias de que por qué ya me ganó Enrique de la Madrid, por qué Beatriz Paredes sí. Hay señalamientos. Ella empezó y lo ha dicho más tarde, ¿no? Que yo sepa, no es por ahí. Eso de lo contrario. Por ahí lo dijo en un TikTok. Yo respeto tu opinión, sí, pero no coincido. Xóchitl Gálvez ya llegó a los 400, al medio millón. Ya rebasó las 150. Ha habido una politiquería, vamos a llamarle así, de parte de Santiago Krill, de parte de Enrique de la Madrid y de parte de este Jorge Luis Preciado, a eso me refiero. Ya generan entonces las dudas en la eficacia de este proceso. Yo tengo información de que Xóchitl ya rebasó. No, pero además hay una cosa. Pero si usted sabe lo mejor, mándelo por favor ahí, escríbanos. Y dice textualmente, ¿por qué algunos sin salir, sin recorrer, ya llegaron y rebasaron? Tercer punto. Y mucho cuidado con esto, y lo hemos señalado, Jorge, Carlos. Esta, en el formato del FAM, no se trata de la popularidad o la encuesta, la puede ganar, pero acuérdate que solo tiene un valor del 30%. Quien tenga la estructura territorial para llegar a ganar la consulta ciudadana va a llevarse el 50% adicional del valor de todo el proceso. Sí. Y aquí solo hay dos nombres: Beatriz Paredes y Santiago Krill. No. En mi opinión. Ya. Se los dejo en usted. Bueno, a ver, vamos partes. Hacer una acotación y por darle la respuesta a Mauricio. No, en el tema. Pero es un dice, más rápido, ¿sabes? Sí. Dice, es que ¿por qué algunos han alcanzado las firmas si no los he visto hacer muchos recorridos? La labor que está haciendo Xóchitl Gálvez de recorrer gran parte del país es loable. Sin embargo, olvida que, pues, por ejemplo, hay estructuras de los partidos, claro, y tú lo conoces muy bien, y tienen operadores y tienen promovedores que llevan a cabo las firmas sin necesidad de hacer un desgaste. Breve, hay razón. No hay que confundir que una cosa es, por ejemplo,
que Enrique de la Madrid, desde antes de Santiago Krill, que fue el primero desde hace meses. El primer violentador fue Santiago Krill. No, y que ellos ya habían dicho, yo voy por la presidencia de la República para la candidatura. Nunca también esperaron la salida de Xóchitl. Entonces hay que reconocer que ellos están un poquito también sacados de onda. Pues se los lleva Beatriz Paredes. Claro, claro, o Santiago Krill. No, no. Beatriz, no, aquí, Beatriz Paredes fue aquí ya es, la ya es un problema de interno de del Frente por México, donde ya los adversarios de Xóchitl, yo lo veo así. Y independientemente. Con su brinquito, ¿eh? Los problemas de Xóchitl ya no solamente es Morena, sino el problema de Xóchitl ya son también algo interno. El problema del Frente es la propia Xóchitl, porque Xóchitl es ingobernable, hay que decirlo también. Y ella no se va a quedar callada en función, y por eso se vuelve muy interesante. Si Xóchitl Gálvez confía. Ahora, yo tengo que decir algo, también tengo que reconocerlo, que Xóchitl Gálvez, si no es realmente la representante del Frente, pues estará entregando la elección. Eso hay que decirlo. Claro, claro. Eso es cierto. Mira, si Xóchitl Gálvez, los elementos que le va a dar confiabilidad al proceso del Frente Amplio es precisamente la participación ciudadana. Lo decíamos hace rato. Esa es la única forma de cómo se va a legitimar este proceso interno. Ahora bien, el día de hoy se anunció la integración del Comité Observador. Un Comité Observador que está integrado por especialistas en la materia. Hay dos exconsejeros del INE que están participando para observar todo el mecanismo que se va a dar. Tanto de las formas de consulta a través de las encuestas, llamadas encuestas, los foros, los debates y la propia consulta del 3 de septiembre. Ok. Ahí en eso también hay personas internacionales, líderes de partidos internacionales que van a estar participando. Chapanecos también, ¿no? Va a haber de todo ahí participando. ¿Osvaldo Chacón está en esa lista? No tengo. Amado Avendaño. Amado Avendaño sí va a estar por ahí. Ahorita, contigo te quiero preguntar algo. A ver, Juan Carlos, dame chance algo importante, porque para concluir esta parte. Ya hablamos de Xóchitl, ya hablamos de Claudia. Beatriz, posible, yo creo que más cercano que una mujer sea presidente de México no podemos estar, pero a ver, ¿qué va a pasar con Ebrard? ¿Qué va a pasar con Krill? Eso te lo dejo a ti, Juan Carlos, porque has comentado. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Yo voy a dar mi pronóstico. Tú pones el botanero y el que pierda. No, digo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con Ebrard? ¿Qué va a pasar con Krill? ¿Qué va a pasar con nada? Te voy a decir mi visión. Se va a ir al Senado. No lo sé. ¿O gobernación? No, yo quiero saber. Por un mínimo de congruencia van a tener que construir un acuerdo. Lo que estamos viendo, tanto los pataleos de un lado y de otro, se puede conocer o llamar normalidad democrática. Es normal. En todo proceso democrático. Civilidad democrática. Normalidad. Profesionalismo político. Normalidad. Es como un partido de fútbol donde, a pesar de que hay árbitro, hay patadas. ¿A quién ves de secretario de gobernación? No, pero ya me cambiaste. Lo que quiero decir rápidamente es lo siguiente. Lo que estamos viviendo es un proceso inédito de elecciones, pero déjame explicarme, de elecciones primarias no reguladas que sobre la marcha las autoridades electorales han tenido que ir resolviendo. Y esto porque el presidente adelantó. Ya veremos después del 24 si fue un acierto de su parte o fue un error no haber adelantado el proceso. Un acierto. Por eso, bueno, pues ya lo vamos a ver. Ahora, dicen que de la encuesta a la sopa, de la encuesta a la elección, se les cae la elección. O sea, falta un año. Felipe Calderón, cuando compitió, digamos, para que no se enojen acá mis amigos de Morena. Es que fuiste otro No, pues es que Felipe Calderón tenía 3% cuando arrancó, cuando le ganó a Krill la elección interna del PAN. En otros tiempos. Y alcanzó, y no voy a decir que rebasó para que no se enojen, pero empató la elección, digamos. Ok. Empató la elección. Entonces, a mí me parece muy pronto, y mi opinión es, si el Frente, muy respetuosamente de que son grandes cuadros en mi opinión, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, por favor. Mujeres, eso, todos están bien preparados. Aquí no estamos viendo quién es más malo. El tema es quién es más rentable. Y a Xóchitl abrazó la sociedad civil. Si no va a Xóchitl, mi opinión es que en el pecado van a llevar la penitencia. Claro. ¿Por qué? Porque es el gran momento de dejar que la sociedad civil le dijera a los partidos de los cuales está harto, esta es la candidata que queremos. Jorge, por favor. Y un tú a tú ya paradas Denme oportunidad. Pronóstico. Ya, por favor, ya va. Fabre, preguntabas qué va a pasar con Marcelo Ebrard. Vamos a recurrir a aquella máxima priista que muchos han de recordar aquí, que dicen que vivir fuera del presupuesto es vivir fuera del error, y yo no creo que Marcelo Ebrard
quiera vivir fuera del presupuesto en los siguientes 6 años, porque es fácil, no se va a pelear con Morena, no se va a pelear con el presidente, porque no van a perder la elección presidencial. Pueden tener a Xochitl, que es un fenómeno de redes, que conecta con sus brinquitos y su sonrisa, pero no les va a alcanzar para ganar la presidencia de la República. Lamentable, lamentable que estén pensando que Xochitl Gálvez pueda ser la presidenta de este país, cuando en el mismo frente Alejandro Moreno se encarga de decir, en el PRI tenemos a 2 cuadros importantes como Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, que pueden ser nuestros candidatos. ¿Qué nos está demostrando eso? Que ni en el PRI se están poniendo de acuerdo. Sí. ¿Ok? Por alusiones institucionales. Yo respeto la opinión de Jorge, pero yo creo que hay una gran disyuntiva ahorita a nivel nacional, que es precisamente qué va a ocurrir con Marcelo Ebrard. Y no es ahorita. Se ha ocurrido la semana. Yo te quiero decir algo. Mira, hay 4 periódicos nacionales que han entrevistado a Marcelo Ebrard, y la pregunta obligada es precisamente eso. Si falla, ¿a dónde se va? Ayer Excelsior le hace la cuarta entrevista, y él dice, si va a haber una chicanada, sí va a haber problemas. Yo me puedo, o sea, y habló, no había hablado así Marcelo Ebrard. Inmediatamente la reportera o la periodista que la estaba entrevistando le dice, bueno, pero es que se está manejando para líder del Senado y para algo nuevo que no aparecía, que era la Secretaría de Gobernación. Bueno. Dice, pues no, simplemente, si me hacen una chicanada, yo me salvo. O sea, ya lo dijo ayer. Sí, pero ahora, si me permites, Carlos. ¿Qué chicanada puede haber si no han metido una por la encuesta? Si él está poniendo las reglas. Qué buen punto. A ver, acabo de mencionar Juan Carlos Calimayor es de la mayor trascendencia. Y tiene que ver con que todavía no hay ninguna impugnación de parte de ellos. No, lo que pasa es cierto, porque todavía no está concluido. No puede haber impugnación. No, pero a ver, el proceso ya avanzó. Se ha dicho mucho, pero no se ha presentado. Por ejemplo, el caso de Marcelo Ebrard es el hombre más consentido de este proceso. Es el que pone el ejemplo separándose del cargo y puso la pauta para que todos los demás se separan del cargo. Es el que pide la intervención del Consejo Nacional de Morena para que organice el proceso político, y se hizo así. Es el que propone el método de las encuestas, y se están haciendo las reglas como Marcelo Ebrard todo lo ha venido poniendo en la agenda de Morena. ¿Cómo puede él decir en estos momentos no hay que hay una chicanada o que hay fraude? No, lo van a tachar de perdedor. ¿Saben qué está pasando? Lo que ocurre, que también pocas veces se ha dicho, han nacido empresas encuestadoras en México como nunca. Y un gran porcentaje. Voy a concluir con lo que están diciendo. No, por favor. La mayoría de encuestas, si ustedes se dan, están a favor de Claudia Sheinbaum. Y todavía desordenan porque le ponen 20 dicho puntos más. Que la encuesta la gana quién? ¿Quién la paga? ¿Quién la paga? Entonces, doblemos. Por eso habla de chicanada Marcelo Ebrard, que no va a aceptar que le ganen por medio de encuestas. Hace unos meses, por favor, todos hablaban de la hipótesis de que Ricardo Monreal iba a ser el candidato del Frente Amplio por México, del PRI, PAN, PRD. Hoy todo el mundo habla de que si Marcelo Ebrard no gana la encuesta de Morena, se va a Movimiento Ciudadano. Entonces pónganse aquí, ponerse de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, esto es política ficción, ¿no? Exactamente, política ficción. Yo sigo afirmando que Marcelo Ebrard se va a ir a Movimiento Ciudadano. Primero, se va a ir. ¿Por qué? Porque no va a ser el elegido. Allá se va. Ya está apostando los taquitos Casablanca. Apostamos los taquitos Casablanca. Marcelo se va a Movimiento Ciudadano. Claudia Sheinbaum va a ser la elegida de AMLO a través de una encuesta, Patito, porque la única encuesta es que va a ir. ¿Se queda en el frente? ¿Se queda en el frente? ¿Se va a MC? Beatriz. ¿Ah? ¿O se va a MC? Se va a consolidar. Ahora, lo que tú decías, o sea, cada partido en el frente pues apuesta a sus propios gallos. El PRI apuesta a Enrique de la Madrid y a Beatriz Paredes. Claro, y por eso las estructuras están moviendo para apoyar. Cada quien está haciendo su trabajo.
Xóchitl Gálvez lo está haciendo a través del PAN y a través de la ciudadanía. El PRI lo está haciendo con el partido, con la estructura del partido y con la ciudadanía. Se está abriendo. ¿Va a haber ruptura en el frente? No creo que haya esa ruptura. Yo creo que son gente muy entendida y que pueden llegar a acuerdos. Se puede confiar en voy a dar solamente un dato técnico que sirva, no una encuesta. Ahí les va. De acuerdo con el sondeo, en una pregunta abierta a la figura presidenciable, quien más se vio o escuchó información en estos últimos días es de Claudia Sheinbaum con 26%, menciones, segunda por Xóchitl Gálvez, 21%, y en tercer lugar, Ebrard, con un 15%. Mire, ahí está, yo creo que el presidente la trae clara. No, y te voy a decir algo, ayer hubo una encuesta en Estados Unidos, donde participaron migrantes, una encuesta que no deja de ser histórica, y le dan 42 puntos a Claudia Sheinbaum. En segundo lugar, Noroña, y en tercer lugar, Marcelo Ebrard. Entonces, sí es increíble, sí, pues. Sí. Entonces, y aquí está, allá. Aquí lo estoy viendo en Diario de Chiapas. En la página de Miguel Torruco, del diputado, hizo una encuesta. Gerardo Fernández Noroña saca el 47%, Claudia Sheinbaum saca 24%, Adán Augusto saca el 15%. O sea, no le podemos dar credibilidad a las encuestas. Voy a someter a... Vuelvo a lo mismo. Razonamiento de ustedes. Vuelvo a lo mismo. La producción. Perdón, por favor, lo hago aquí a manera abierta, con la consideración de ustedes, de que a partir de hoy nos aparezcan los tableros, ahí la encuesta, los locales, cuando menos, ¿qué les parece? Los serios que tenemos. Eduardo Ramírez, Zoé Robledo, Y así ya cambió. A ver, ahí les va. Estábamos jugando Barcelona, Real Madrid, y se vino a la segunda. La parte local. Si me permite, 30 segundos, 30. El otro día yo te di 50 y te estoy dando 30. Mira, no lo hemos dicho también. Podemos censurar a la encuesta, sí es cierto, la estamos censurando, pero déjeme decirle que ahorita nadie sabe, y es secreto de Estado, que cada corcholata federal va a tener dos casas encuestadoras para el día de la... sabemos qué casas encuestadoras, acuérdense, uno la pone en ellos, las principales casas encuestadoras. Las principales después, del país. No gana el debate. Porque van a jugar un papel importante. El debate no lo gana quien hable más fuerte. Señor Zeta Cadena, si Jorge Ceballos tiene ahorita 300,000 pesos para ir y pagar una encuesta, créalo, va a ganar Jorge Ceballos. Si Carlos Zeta Cadena tiene 300,000 pesos y va y los paga, va a ganar Carlos Zeta Cadena. Es lo mismo. Con una gran diferencia. En esta ocasión, fondo, el INE va a regular la metodología. El fondo. Estoy hablando de fondo. No sabemos qué casas de encuestadoras tiene cada corcholata federal. Correcto. A lo mejor son unas que fueron satanizadas en el Estado de México y ya no pueden tener valor. Ahí va a venir otro problema. Así lo dice el lineamiento. Entonces, ahora bien, está muy explícito lo que yo estoy diciendo. Yo lo he estado diciendo en mis redes sociales. La encuesta Patito del Día la presenta hoy fulano, ¿no? Porque están sacando encuestas Patito, de empresas que nadie conoce. Yo ya no le veo sentido hablar de las encuestas. Vámonos al tema de los suspirantes locales, que ya voy a cerrar el programa, si ustedes me lo permiten. Pero cerremos con algo, Carlos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el verdadero punto de medición entre la rentabilidad electoral del Frente Amplio y la rentabilidad electoral de Morena, PT y El Verde? Recordemos que en la última revocación de mandato, Morena decrece a 15 millones de votos y una revocación de mandato organizada por el INE. Ojo, el reto del Frente Amplio en este proceso interno es alcanzar los 15 millones de participantes o rebasarlos. Y si no llegan a ese parámetro de medición, se va a vaticinar lo que tú dices. A quien pongan, Morena demostraría que territorialmente sigue teniendo mucho más poderío que cualquier otro partido. No perdamos de vista que también este proceso electoral en total se pudiese venir abajo por tanta polarización que hay dentro de los partidos. Es una constante que tenemos. Ahora sí, vámonos a la última parte del programa, acostumbrada. A ver, Jorge, último comentario de lo nacional. Vámonos a lo local, porque la gente también quiere escuchar. A lo local. Yo aquí había dicho en anteriores ocasiones que las autoridades electorales estaban actuando de manera ciega, sorda y testaruda. Nos vamos a la local y estamos igual. ¿Quién regula este tipo de gastos? Regenera. ¿Y quién es? Es el culto a la personalidad del senador Eduardo Ramírez Aguilar.
¿Quién está pagando esta campaña adelantada de Eduardo Ramírez Aguilar? ¿Con qué dinero? ¿De dónde está saliendo el dinero para venderle a los chiapanecos un proyecto que todavía no hay ni convocatoria? Una campaña que tiene, no es de ahorita, tiene 10 años este señor haciendo campaña. Está violentando las leyes electorales vigentes en el estado. Vamos a llegar en el estado de Chiapas a pasar lo mismo que está pasando Juan Carlos en el Calibayor. No, no, no es tan caro evitar una cosa de estos. Es más caro un reloj de Adán Augusto. Por eso, que todos los sí, Juan Carlos, ¿tú, estás, sí, tú como abogado estás de acuerdo en que haya una, yo creo que una los, violación a la norma? Yo creo que los aspirantes locales han tratado en la medida de lo posible, salvo algunos personajes como el secretario de Salud, la senadora. Hay una violación de con todos. Sus espectaculares, ¿no? Yo no, no, hay de violaciones a violaciones. Yo creo que Zoé y Eduardo han cuidado mucho. Yo creo que ambos que han sus cuidado actuaciones, forma, que sus actuaciones y este y apariciones sean en escena, al menos en la, sean dentro del marco de sus funciones. Y han sido, han tratado de ser cuidadosos porque tienen miedo, porque es mi opinión contra, no es contra la tuya, es otra opinión. Están, cuidando que no les vayan a sacar una tarjeta ni amarilla ni menos roja. Entonces, pásame tu periódico, yo creo que sí han sido cuidadosos. A ver. Este es el perico de Eduardo Ramírez. Vamos a verlo así de este tamaño. Pero comparación de espectacular, ¿pero no ver, tiene la pero menor... ¿Pero por qué un senador no puede dar un periódico de circulación para decir esto que no es caro, son dos horas. No, pero no voy a minimizar, hay un delito electoral, lo hay. ¿O no es estimado, Flecha? No, a ver. ¿Aún lo hay? Tú, a ver, Mauricio. De entrada estamos adelantando mucho los tiempos cuando, para el proceso local. Cuando el señor presidente de la República comenzaba su caminar en el país... Él llegaba a las casas con el periódico Regeneración. Y no era ningún delito electoral, era un periódico de las que mismas es un características. Es un símil, es igual que es. Un papel muy económico. No lo estamos minimizando, pero consideramos que... A ver, producción, tenemos ahí dos funcionarios públicos que hemos señalado también. Eso y que están en más, está más visible y considero yo que son funcionarios públicos. Y que están haciendo de hoy. Ahí tenemos al secretario de Salud. Y aquí hay otra, una foto que no sé cómo. Tenemos al secretario ahí no, también. Ay, sí, yo no. Lo del. Eso sí está muy canijo. O sea, aquí no. Pero es de su propiedad aquí privada. Aquí no es nada más Eduardo. Aquí esto, aquí están todos. Pero están ver, adelantando con, los tiempos. ¿Con qué dinero? Creo que hay dos muy señalados, ¿no? Que aspiran a la gobernatura también. Y que, bueno, son secretarios, ambos dos, ¿no? Sí. No, yo quisiera decir algo. Yo coincido, yo fui uno de los que censuraron mucho los espectaculares aquí en Chiapas porque fue demasiada el escenario de los espectaculares. Estaban por los cuatro puntos cardinales del estado de Chiapas y tanto pecaba el de determinado personaje como el segundo. O sea, fueron parejos todos. Lo que sí hay que ver en cuenta, y esa es nuestra responsabilidad de nosotros como periodistas, o más que bien que periodistas como ciudadanos, es qué va a pasar después del 6 de septiembre en Chiapas. Eso sí hay que darle valor agregado, porque se supone que ya vamos a tener una corcholata federal y vamos a ver cómo se va a mover el camino de cada, el camino de Zoé, el camino de Eduardo, el camino de Sacil. En enero, estamos por ejemplo en enero, entonces pero, en cada quincena de enero. Ojo, ojo, otro que qué se buena pregunta, Carlos. Si la sociedad, si usted, amigo que nos acompaña, cree que después del 6 de septiembre, culminando este proceso, va a descansar de la publicidad aérea, digital y auditiva, no, no, se equivoca, va a ser porque el proceso electoral federal comienza en la primera semana de septiembre y las precampañas federales arrancan precisamente el 13 de noviembre y culminan el 3 de enero. Pero para llegar a esas precampañas, los partidos políticos tendrán en el mes de octubre que emitir su convocatoria correspondiente para su proceso interno y entonces la agenda política nacional solamente se va a referir a procesos electorales. Y en el caso de Chiapas, los procesos internos para la gobernatura estatal son entre el 2 de febrero al 28 de febrero. Solo son 20 días que tienen las corcholatas estatales por 60 días que tienen las federales. O sea, van a tener 60 días más las corcholatas federales. Además son para 20 días de campaña. Pero no, no, aquí no las destaparon nadie, no son corcholatas. Bueno, bueno. Pablo, si me permites, ya yo cierro mi participación. Dijeron aquí que
¿cuánto puede costar un periódico con, cuando mostré lo de Eduardo Adelante, Ramírez? Adelante. No es cuánto cueste, es lo que dice la es Constitución. Es el delito, coincido. Es lo que dice, lo que dice la Constitución. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Sí, desde esa lógica, se puede hacer una interpretación. Lo que se refiere es el criterio de la Sala Superior en interpretación. Y el Senado de la República, perdón, Mauricio, es un órgano de control constitucional. Y si quien ahorita lo preside, como Eduardo Ramírez, está violentando la Constitución, ¿qué le puede esperar a Chiapas en un hipotético caso que llegue a ser primero candidato y posteriormente gobernador? Bueno, o sea, no es así. No es así. El tema es al que se refiere precisamente la legislación, es que apoyándote en los programas sociales, tú promuevas tu imagen y digas, te voy a condonar impuestos, voy a llevar a tu colonia convoyes de la salud. Que también me contaron de algunos funcionarios locales que sí están usando su imagen, utilizando recursos públicos y llevando programas sociales al electorado, al ciudadano, y diciendo, pero más allá de que los periodistas hacemos las denuncias, la pregunta es, ¿los partidos qué están haciendo? Nada, ese es el problema. Y las autoridades, están durmiendo en el punto que yo toqué, que no llegaron. Vamos a ir cerrando ya, una participación cada quien, ¿les parece bien? Adelante. Yo coincido, yo creo que todos, todas las corcholatas estatales, de alguna manera están equivocando el camino y más que nada, pues ofendiendo al pueblo. Porque esto de espectaculares y todo lo que es propaganda electorera, pues es una burla al pueblo, hay que tenerlo. Y ojalá también, y vale la pena decirlo en este momento, ojalá también el pueblo sepa distinguir el día de las elecciones, digamos, con una tarjeta roja, de quiénes se violentaron la... Porque es una ofensa a la familia de Chiapas, quiénes violentaron la cuestión electoral y dan el voto de castigo. Voy a cerrar así, rápido, con ustedes una participación, y me tienen que decir quién es su candidato del Frente Amplio por Chiapas. ¿Les parece bien? Sí. ¿Qué basta? Yo considero que van a quedar tres personas que están en la lucha... Zoé, Eduardo y Sacil. No, del Frente. ¿Del Frente? Sí, del Frente Amplio por Chiapas. Ah, bueno, del Frente Amplio por Chiapas, yo creo que todavía no hay uno, una persona identificada. No. Bueno, yo considero que puede ser una mujer del PRI. Ok, tú, adelante. No hay. Primero, el Frente Amplio por México, versión Chiapas, debería de trabajar para poder sobrepasar esos 308,272. ¿Quién es el candidato? No le va a alcanzar para hacer un candidato. ¿Quién es tu candidato o candidata? ¿Quién? Yo te pregunto a ti. ¿Willy Ochoa? Pregúntame otra vez. Adelante, ahí te va. Willy Ochoa. En el PRI hay cuadros muy interesantes, pero puede surgir un cuadro ciudadano muy interesante. He estado observando la participación a nivel nacional en el Frente Cívico de Amado Avendaño. Podría ser un candidato y podría ser un actor que pueda conjuntar. ¿Amado Avendaño o Willy Ochoa? Cualquiera de los dos. Amado Avendaño o Willy Ochoa. Ya te pregunté, pero no contestas. No, pues yo voy a poner a dos más. Juan Carlos Calimayor y Paco Rojas. Ya son cuatro. Bueno, pues todavía me queda tiempo, ¿verdad? ¿Alguien más quiere? 5 minutos todavía. A ver, ¿algún más que quieran hacer ustedes? A ver, tú, Carlos. ¿Cuál? No, pues yo creo que es el momento también de seguir concientizando como medios de comunicación, ya que se evite todo este tipo de fenómenos electoreros, porque de verdad que sí es mucha ofensa lo que se está haciendo en Chiapas. Hay espectaculares que me llaman mucho la atención, que dice Julano de Tal, el más cercano a López Obrador. Como sabemos que López Obrador
no es, no va a estar en las boletas electorales. Bueno, ahora están buscando al más cercano. Interesante, ¿no? Jorge. Yo sí haría votos porque en los medios de comunicación hubiera una apertura periodística real y que no nos dedicáramos algunos a alabar, a defender a un proyecto político, a un personaje, pensando a ver cómo nos va a ir en la feria. Hay que denunciar este tipo de casos como el de Eduardo Ramírez, como el de Zoé Robledo, como el de José Manuel Cruz Castellanos, como el de Javier Jiménez, como todos esos que están adelantándose a los tiempos y violando la... Pero no es nuestro trabajo solamente. ¿No? Es que la autoridad quien tiene que actuar. Exactamente. Denunciar es una cosa, pero para que jugarlo estamos del papel de la autoridad. Y los partidos políticos, ese trabajo de los partidos políticos, exactamente. Es que esa es la desgracia de nuestra precariedad política. Los partidos políticos no están haciendo su moción, navegan. Agarras tu micro. Navegan, van de muertito navegando. Eso es trágico para Chiapas. No dudo que pudiera haber algún candidato y hasta, digamos, de regular a más o menos, ¿no? Pero nada más para que no se van a quedar sin registro. Pero, okay, pero desafortunadamente, salvo casos excepcionales como Beto, aquí en su representación ante el órgano electoral, ¿dónde está el árbitro? ¿Dónde están los partidos de oposición? Yo creo que lamentablemente en el caso de Chiapas, y digo lamentablemente porque en una democracia debe haber opciones, vamos a tener que esperar a ver quién es el candidato de Morena y ese va a ser el próximo gobernador de Chiapas. Y bueno, ¿de plano? Yo sí lo voy. A ver, Flecha, esa se dolió. A ver, yo creo que se están adelantando mucho los tiempos para el proceso local. Esperemos que todavía se resuelva lo nacional, porque todavía lo nacional está incierto. De entrada está incierto. Totalmente. ¿No? Tenemos que esperar. En Chiapas hay un proceso todavía que se debe de ir dando. El proceso electoral inicia en enero, en la segunda quincena de enero, a partir del 15 de enero. Los tiempos se recortaron con la reforma electoral que tuvieron en el 2020. Se va a recortar bastante el tiempo para poder hacer todos los procesos internos, pero... Ya acabó. Pero el tema es de que estamos adelantando mucho los tiempos. Vamos a ver qué actores sobresalen. Ahorita estamos hablando, y recuerden, la política es una fotografía. De acuerdo. Hace 6 meses muchos no veían a una Xóchitl Gálvez o no veían a una Beatriz Paredes o a un Enrique de la Madrid contendiendo. Y ahora son los punteros del Frente Amplio. Listo. Ahora, hay que ver cómo se da en unos meses más o el próximo año. El Instituto de Elecciones debe actuar de oficio, no debe esperar la denuncia. Violaciones están a la luz del día, tiene que actuar ya. Rápido. Bueno, lo que dijo Juan Carlos Calimayor, que probablemente ya sea el gobernador el de Morena. Yo diría que todavía falta mucho y podría haber una cuestión ahí muy lógica en función de que si no queda uno de Morena, se puede ir al frente. No hemos visto el candidato todavía de frente. Y pasó con Xochitl. O el verde, sí. Puede pasar, obviamente, lo mismo. Claro, el frente acá. Claro. Juan Carlos, todavía te dijeron que puede ser. Muchas gracias a usted que nos vio. Nos vemos el próximo martes, solita, y el jueves. Sí. En otra mesa de análisis. Gracias. De arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Los rivales. Todos aportarnos mal. Si es amigo, el que se aflige se afloja. Hasta que no se compite. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Bácala! De que el pueblo está feliz. Chapulines. Fifís. Me rayé. Estamos bien y de buenas. No vamos a convertirnos. Los suspirantes. Me canso ganso. Espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Hola mis amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos.
¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. No te pierdas tu programa Beauty Tips by L'Oreal Top en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos.